Hola amigos patifríos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último capítulo que vamos a estar haciendo. Qué lástima, ya se nos acabaron los programas. Nada, bienvenidos. Ustedes dirán, uy, pero tiene la misma ropa. Y sí, lo que pasa es que solo no alcanzo para una hora de estudio. No tenemos presupuesto, acuérdense. Entonces decidimos grabar todo el mismo día. Súper inteligentes. Así que no se vayan a despegar porque vamos a hablar sobre Manizales, sobre Caldas, sobre todo aquí en Patifríos. Así que ya nos vemos. Continúen aquí. Empezamos con Mateo, nuestro patirreportero quiso adentrarse en el Nevado del Ruiz, eso que nos encanta. Sí, el que siempre está por allá, pero nunca se ve. ¿Por qué? Porque Mateo dijo, voy a hacer un tutorial de cómo tomarle fotos al Nevado del Ruiz. Claro, o sea, como manizaleños eso nos representa, pero nunca nos quedan bien las fotos, no sé por qué. Así que Mateo nos va a mostrar cómo tomarle fotos al Nevado del Ruiz allá en el Nevado, para que sea bien bonito y no nos queden feas las fotos, porque qué pena. Hola, hola, mi nombre es Mateo Duque y en este video vamos a subir al páramo, vamos a tomar unas fotos. En esta ocasión vamos con una cámara, una Canon M50 Mark II y con un lente 85 milímetros por si hay que hacer algún retrato o si necesitamos algún tipo como de teleobjetivo o zoom. Entonces vamos a mirar cómo quedan las fotos. Bueno, y se me olvidó decir, pero son las 4:30 de la mañana. La idea es llegar como a ver el amanecer y esperemos que sí tengamos la suerte y nos dé el tiempo. Bueno, ya llegamos, son las 6 de la mañana y como vemos el día está súper nublado, pero pues esto no es ningún impedimento para sacar fotos muy chéveres. Incluso ya tomé una que quedó realmente chévere y la pondré, además que por aquí arribita la pondré para que hagan resultados y les mostraré la configuración. Sino que aprovechamos un sol que había que estaba súper chévere, que lastimosamente mientras grabamos ya se escondió. Entonces les seguiremos mostrando cómo seguimos. Seguíamos en el carro y nos dimos cuenta de que aquí está despejado el nevado. Entonces vamos a aprovechar esta imagen y el 85 milímetros que nos sirve como zoom para tomar una foto de la carretera, la misma montaña y el nevado. Ya les mostraremos cómo queda el resultado y les mostraremos los ajustes. Ahora vamos a aprovechar este paisaje y vamos a aprovechar una de estas maticas y el 85 milímetros para generar un desenfoque y dejar como el contraste del amanecer y una de las florecitas. Ya les mostramos el resultado. Ahora nos alejamos un poco de la carretera y subimos un poco y podemos observar este gran paisaje. Entonces lo que hicimos fue cambiar el lente de 85 milímetros a este de 15 milímetros para abarcar más espacio. Algunas recomendaciones para cuando se van a ir al páramo y pues sobre todo a tomar fotos es que digamos en este ejemplo pues estamos cerca de actividad sísmica, el volcán emite constantemente ceniza, entonces cuando se va a destapar el obturador, cuando se va a modificar el lente, lo mejor es mostrarlo para abajo para que no le caiga ceniza. La otra recomendación es tener en cuenta que la pila acá dura mucho menos que a otro nivel de altura. Por último, las imágenes se pasan por un proceso de postproducción. En este caso yo lo hago mediante Lightroom, donde les acomodo un poco la luz y el color, sin afectar mucho la imagen. Y pues nos despedimos de este video en el fondo, de fondo la Laguna Negra, que son uno de los lugares más emblemáticos del páramo en el que estamos en este momento. ¡Ah!
Ah, no era el Nevado, era el Páramo. Ah, no, pero básicamente es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Gracias. Oiga, pero para subir por allá al páramo, ¿cómo me vio? Te doy bien. Para subir al páramo hay una gastronomía bien interesante por el lado de Gallinazo. ¿Qué es la gastronomía, muchachos? El choricito, el sancochito, el ajiaquito, cositas bien bacanas. Y pues imagínate que Mariana, como sale más barato mandarla a comer que presentar, pues la mandamos por allá que nos hiciera una nota sobre gastronomía allá por Gallinazo. Vamos a ver cómo le fue. Bueno, patifríos, hoy los saludo desde la vereda El Gallinazo, que queda a solo unos 5 o 10 minutos de la salida de Manizales. Realmente es un lugar muy agradable. En general siempre hace un clima muy bonito, siempre está soleado y pues siempre uno encuentra dónde almorzar. Hoy vine con mi abuela, vamos a almorzar en uno de nuestros restaurantes favoritos que frecuentamos acá en este lugar. Llegamos por su vía principal, una vía rodeada por fábricas industriales. El Gallinazo se erige como un rincón pintoresco y lleno de encanto en medio de la naturaleza exuberante de la región cafetera. Rodeada por imponentes montañas cubiertas de cafetales y bosques verdes, esta vereda ofrece a sus habitantes y visitantes un escape tranquilo y sereno del bullicio urbano. Llegamos a nuestro restaurante favorito en la zona, se llama Sabor en Leña. Tiene diversidad de platos y puedes encontrarlos desde muy temprano para desayunar hasta el anochecer para cenar. Su infraestructura te permite salir de la ciudad a disfrutar de tu comida en medio de la naturaleza. Aquí los sonidos que encuentras te producen paz y tranquilidad. Esta vez nos decidimos por el sancocho trifásico, una de las opciones más pedidas de su carta. Mi abuela quiso acompañarlo con su aguapanela con limón. Al salir disfrutamos de sus paisajes. Este sin duda es un plan que si vienes a Manizales debes hacer sí o sí. Oiga, no, a mí me dio fue como hambre. No, susto. Oiga, ya tenemos el almuerzo. Ya Mariana nos mostró severos platos, nos mostró severa comida. A mí la verdad me dio como hambre. Yo no sé ustedes allá en casa cómo les fue. Y es que viene con un buen almuerzo, un postre. Y Silvana dijo, ¿dónde conseguimos los postres? Silvana se fue para Chipre. Allá en Chipre usted encuentra obleas, helado, mejor dicho, de todo. Y llegó y nos dijo el merengón. Yo la verdad nunca he probado merengón. Quiero probar el merengón. Vamos a ver a Silvana cómo le fue. Hola, hola, patifríos, ¿cómo están? Para este nuevo capítulo estoy con Lorena Ospina, que con su familia tiene un negocio del emblemático merengón de Chipre. Bueno, Lore, cuéntanos primero, ¿qué es el merengón y de dónde nace la idea del negocio? Bueno, el merengón nace hace 20 años. El merengón es una mezcla de suspiro con crema de leche y fruta. Todo se mezcla pues y genera una sensación espectacular, es un postre muy rico, lleva muchos años, es de origen bogotano. A nosotros llegó pues el negocio del merengón, llegó por parte de mi suegra Marlene Hernández, ella como tal es la fundadora del merengón bogotano. Ella hace 20 años tenía unos vecinos que eran rolos y ella pues nunca había visto el merengón, no sabía qué era el merengón. Y los vecinos tenían el primer negocio que se generó en Chipre, pues de merengón, y las ventas eran pues gigantes, y entonces ya dijo, bueno, yo quiero el merengón. Un día estaban tomando entre vecinos y el señor pues dándole trago y dándole trago como para que ya no se acordara la receta. Él dijo, venga, pues hacemos merengón, que yo mañana tengo que sacar el puesto. Y en esa tomada ya aprendió. Y tal cual como llegó toda prendida a la casa, llegó y se sentó a hacer el merengón y, mire, y se acordó de la receta y la ha ido perfeccionando pues a través de los años. El merengón ha sufrido varios cambios. Hubo un tiempo donde se dejó de producir por inconvenientes pues familiares, ya quebrantos de salud de Marlene. Entonces hubo un tiempo donde no se hizo, pero se reinventó nuevamente y estamos en ese proceso. Bueno, Lore, ¿para ti qué hace un merengón particularmente bueno?
Bueno, en merengue nosotros tenemos nuestro negocio, la propuesta totalmente a lo tradicional. Vamos por un merengón que conocemos en todos lados, sin mezclas raras de dulces. Ya el merengue por sí es muy dulce y la fruta ya tiene dulce, la fructosa. Entonces le apostamos a algo que de verdad que tú no tengas que tomar agua todo el rato, ni que termines y que termines hostigado. Al contrario, queremos un producto que tú te comas y digas, ay, qué rico otro merengón. Entonces vamos por esa parte, como algo más sobrio, más clásico, más rico, porque como tal el merengue es una cosa de locos y mi suegra tiene una receta espectacular. Bueno, hablando un poquito del merengue o suspiro también como lo conocemos, que es un alimento pues particular, su consistencia, su sabor, ¿de dónde sale, cómo se prepara, ustedes quién lo prepara? Bueno, el que lo prepara pues la que es la tesa en cuanto a merengón es mi suegra. Mi suegra lleva pues 20 años elaborándolo. Nosotros nos encargamos de la crema y la fruta. Ella como tal, ella tiene una mano sagrada. Yo digo que porque el merengue de nosotros no sabe a huevo ni a, sino que sabe a crema, a como una crema, o sabe como a leche en polvo. Tú lo pruebas y te sabe como a leche en polvo. ¿Por qué? Porque tenemos un truquito que lleva a nuestro negocio, pues. ¿Y cómo se prepara? Pues lo básico, que es el azúcar, los huevos, y ya pues batir ya la mano de la persona que lo está preparando. Ya si la persona lleva mucho tiempo de experiencia, le va a crecer, si no, le va a quedar una cosita súper chiquitica. La verdad, se ve muy sencillo, pero pues es algo que lleva muchos años de experiencia. Bueno, Lore, ¿por qué crees que el merengón se volvió un emblema en Chipre? No solamente el merengón, los helados, las obleas, porque Chipre pues, es un lugar muy turístico, tenemos los miradores, y pues no solamente es ir a mirar un paisaje muy bonito, es también disfrutar de ese paisaje mientras que comemos, tomamos un café o hacemos algo. Y Chipre pues dominó, en ese momento está dominando lo que es la oblea y el merengón se volvió el rey en Chipre. No solamente eso, hay diferentes... yo siempre he dicho que para todos hay diferentes negocios y todos tienen su estilo. El de nosotros es una apuesta, pues, como les decía anteriormente, a lo tradicional. Bueno, ¿para ti qué ha sido lo más chévere de esta experiencia de vender merengón? Estar con la gente. A mí me encanta conversar con la gente, que la gente conozca nuestro producto, que la gente se familiarice con nosotros. Nosotros tenemos clientes que son de cada 8 días o de cada 15 días, pero siempre van y son... siempre los mismos que nos visitan, hablamos, nosotros trabajamos no solamente con nuestra familia, sino con amigos, entonces siempre que nos reunimos, nos sentamos ahí, es como el punto de nuestro negocio, siempre es el punto de conexión para nuestras amistades y para todos. Vamos a hacerle, a mi novio le dicen el gordo, entonces vamos a hacerle la visita al gordo, entonces eso suelta y llega gente nueva, llega gente conocida, entonces se forma algo que congrega muchas personas y me parece genial. A mí me encanta compartir con las personas. Bueno, y por último, Lore, ¿cuál ha sido una experiencia que tú digas en estos años vendiendo merengón, que tú digas, esto me marcó de verdad? Pues a nosotros nos marcó mucho que hay gente que no conoce el merengón, que estamos ahorita pues a pleno 2023 y hay gente que todavía no ha probado el postre, entonces llegan muchas personas con esa experiencia como, vengan o que están vendiendo ustedes, yo quiero conocerlo, entonces nosotros, bueno, vengan, te mostramos, pero entonces te mostramos un producto, pero también te creamos y te acercamos a nuestra familia, a nuestra familia que es el merengón bogotano. Entonces nosotros no solamente te vamos a brindar un producto, sino que te vamos a brindar una calidad de servicio y algo como muy afectuoso, muy allegado, como que tú te sientas como cuando visitabas a tu abuela y te brindaba un postrecito súper rico. Eso queremos nosotros con el merengón bogotano. Bueno, Patifríos, ahí les dejo esa historia, les estaré mostrando cómo es toda esta experiencia del merengón. Muchas gracias a Lore por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo. Yeah.
Oiga, bien rico ese merengón, la verdad, yo nunca lo he probado, estoy que termino acá y me voy pa' Chipre para probar un merengón porque estaba como muy bien bueno. Bueno, sigo yo. ¿Yo qué les traje? Vea, yo soy comunicador social y periodista y les quiero contar un poco cómo es ser comunicador social y periodista y comediante, con algunas noticias que la verdad quizás los pueden impactar. Así que nada, los voy a dejar con una rutina, no se lo pierdan porque nos vamos a reír muchísimo. Bueno, básicamente, como comunicador social y periodista, yo siento que tengo muchísima responsabilidad cuando me paro a hacer comedia, sobre todo porque como comunicador social y periodista nosotros tenemos que informar a la gente. Yo básicamente como comediante trato en mis rutinas de informar a la gente que me está viendo con noticias, ¿cierto? Son noticias muy particulares que la verdad no entiendo cómo pasa esto. La primera noticia que me gustaría compartirles es que la Selección Colombia de amputados y discapacitados quedó campeona del Mundial. Es una noticia real, no me la estoy inventando. Quedamos campeones del Mundial de amputados, de verdad. Tienen que ser muy malos los que están completos para no ganar un Mundial, de verdad. O sea, esa gente es muy mala, de verdad. O sea, que me alegró mucho. Yo no me imagino cómo celebraron ahí. Venga, ¿quién recibe el trofeo? Yo soy el capitán. No, no. Póngaselo en una oreja. No, no. No, qué embarrada, ¿cierto? Qué embarrada. Y me pareció chévere que hayan ganado un mundial porque aparte había gente con parálisis cerebral y todo en ese equipo. Y le ganaron a Croacia en la semifinal 7-1. 7-1, qué goleada. Qué tan malos tenían que ser los de Croacia, de verdad, ya quedaron demasiado mal hechos. O sea, yo no me imagino, esos de Croacia literal eran unos troncos, es que no. O sea, los de Croacia ahí, de verdad, portero, tápela y el man bendito sea el señor, ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo iba a hacer eso el portero? No, de verdad. Es una buena noticia, me alegré mucho y quedamos campeones. Igual pasó con la Selección Colombia de ciegos, también llegamos a la final. Yo creo que ese partido puede ser muy entretenido, la verdad, porque yo no me imagino un técnico dirigiendo ciegos. A la derecha, y el man ahí. ¿Cuál es la derecha? Es que también me pierdo. No, qué embarrada, de verdad. O por ejemplo, cómo hacían los goles, el pobre portero ahí del equipo ahí. Y pasa la pelota, y el man. Tírese, no, ya pa' qué, ya fue gol, ¿cierto? Qué pesar de. No, no, qué embarrada, qué embarrada. Y otra noticia que quisiera compartir es que le hicieron un perfil a un señor en Brasil. El señor no tiene brazos ni piernas y tiene dos hijos y logró sacar sus hijos adelante. Eso es un motivo de superación, creo yo. Muy bien. Y en ese perfil llegan y entrevistan a los hijos y dice la hija, no, mi papá es capaz de hacer ciertas cosas, como cambiar el canal del televisor con la nariz. Yo decía, uy, caray. Bien, eso es un logro, sí, evidentemente es un logro, pero solo me pongo a pensar cuando llegue el man y diga como, se acabaron las pilas, ¿ahora qué hago? Ay. O por ejemplo, que llegue y diga, bueno, se me perdió el control. Se perdió el control y el man ahí en la cama con una almohada, una cama con tres almohadas, ahí el señor ahí acostado, y llegue y le digan como, se perdió el control. El señor ahí se perdió el control. ¿Ahora qué hago? Cuando uno tiene extremidades, gracias al señor, ¿uno qué hace cuando se pierde el control? Mueve la cobija. Dios no lo quiera, llegue y le diga, mija, venga, busque el control. Y la china llegue y ¡fum! Y ¡ay, mi papá! ¡Ah, pero encontré el control! ¡Véalo! ¡Qué maravilla! ¡Ay, sí! No, bien. Pero también es interesante que un señor sin brazos y sin piernas haya tenido hijos, ¿no? O sea, chévere. Y qué degenerada la desgraciada, ¿no? O sea, yo no creo que esa vieja del maná se haya fijado en una vieja y diga, uy, qué curvas, y ella, uy, qué almohada. Sí, básicamente, pero la vieja fue muy inteligente porque si ella quería tener satisfacción sexual, pues básicamente lo logró porque ella era la que manejaba todo allí. Ella decía, hoy quiero sexo duro y solo que lo cargara y se hacía duro. Hoy quiero compasión, lo movía en olas. Claro, no, porque de alguna parte tuvieron que salir los chinos, ¿no? O sea, el man no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, básicamente. Yo me imagino que esa pareja tuvo varios movimientos ahí, como juegos de roles. Que llegué él ahí acostadito, ahí como una almohada, como amor, hoy quiero que nos disfracemos.
¿Ah, sí? ¿De qué quieres que me disfrace? De una monja sexy. Manuela. De una enfermera sexy. De una azafata sexy. Y el man, ¿y tú de qué quieres que yo me disfrace? ¿De tortuga? ¿De almohada? De roca. Esa te quedaría muy bien porque caerías encima. Básicamente es eso. Y la tercera y última noticia es que en el Parque del Café hace unos cuantos años una persona discapacitada se cayó de una montaña rusa. Es una noticia real, no vamos a decir el nombre del parque. Es el Parque del Café. Esto lo censuramos igual. Pero en el Parque del Café llegó un man sin mocho, sin brazos ahí tan, y se montó a la montaña rusa y salió volando y se cayó. Amigos, esa es la noticia real y me pone a pensar muchas cosas, como por ejemplo ese man, ¿quién lo dejó subir? Yo no me imagino ese man ahí sentado, se sentó y llegó el man de seguridad y dijo, pues le voy a poner el cinturón, lo bajo y el cinturón pasó derecho. Y el man como... Y el trabajador... Amigo, es que para que el cinturón funcione necesitamos bracitos, amiga. Y él, hey, no, déjeme subir. Porque lo dejaron subir. La noticia dice que el man salió volando. Hey, no, déjame subir, todo bien, déjame subir. Y el man como... Bueno, te voy a dejar subir. Pero con una condición, en caso de que esta montaña rusa vaya muy rápido, como no tienes de qué prenderte, muerdes el cinturón. Y el mocho, hágale. Y yo me imagino que arrancó esa montaña rusa. El mocho ahí como, ay, qué bonito. Subí eso a lo más alto. Ay, un paro. Y arranca esa joda ahí para abajo. Y ese mocho, sí. Y empieza eso todo rápido. Ese mocho, sí. Y se le empieza a salir las nalgas. Y el mocho, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué me dijo este man? Morder el cinturón. Y ese mocho ahí prendido. Y voló. Lo que me pone a pensar para finalizar esto es, usted se imagina estar haciendo la fila para subirse a esa montaña rusa y pase ese mocho volando. Usted se imagina, uno ahí hablando con el amigo, hey, no, Juanpa, parce, imagínate que esta montaña rusa es muy rápida, eso anda como a 430 kilómetros por hora, eso es lo más rápido que hay en el... ¡Ah! ¡Ay, Juan Pablo! ¡Ay, Juan Pablo, weón! ¿Qué pasó? ¡Juan Pablo, no viste! ¡Marica, no viste, Juan Pablo! ¡Juan Pablo, no viste! ¿Qué pasó? ¡No vi! ¡Papi, mami! ¡No vio! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Un mocho volador! Y Juan Pablo, ¡ay, no lo vi! ¡Me lo perdí! ¡Ah! Pero le pide un deseo. ¡Obvio! ¡Obvio! Yo pediría un buen deseo, porque si uno se cae de jetas, ¿qué es lo primero que pone? Las manos. Y usted se imagina usted estar mocho y caer de jetas, y ya sería muy difícil usted ser mocho y boquinche, ¿verdad? O sea, ya sería muy difícil. Oiga, eso fue todo. Espero les haya gustado la rutina y también se acabó el programa, se acabó esta temporada de los patifríos. La verdad, un programa con tan bajo presupuesto, pero lo sacamos adelante. Nunca tuvimos un patrocinador, de verdad, qué necesidades las que pasamos. Pero lo disfrutamos y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado. Así que muchísimas gracias por haber visto todos los capítulos y nos vemos en otro semestre con otros programas. Así que no se lo vayan a perder y nos vemos. Muchas gracias por todo.